es el padre. No es el papá. Sí, es su Angie. Papá. Angie. Sí, es su papá. Angie. Brian. Sí, es su papá. Angie. Sí, es su papá. Brian. Brian es el papá de... Andrea. Cuidado. Qué decepción, Angie. Yo te apoyé. Ahora, ¿qué dirán todos? ¿Qué es su papá? Angie, ¿quién es el papá? Dime ahora. ¿Quién es el papá, Angie? Sí, es su papá. Yo confío en ti, hija. ¿Quién es el papá? Es su papá. Sí, es su papá. Con él nomás tuve relaciones. ¿Con quién vas a tener relaciones? Con él, nada más. Dime la verdad. ¿Con quién has tenido? ¿Quién es el padre de Ana? Es el papá. ¿Quién es el papá de Ana? Mira, yo, reina, de verdad que te respeto como madre. Pero esta es la verdad. No es el papá. Entonces, empieza a decir las cosas como son. Deja, tu mamá está aquí. Te lo he preguntado 30 veces. Tú ya eres una mujer grande. No es el papá. No mientas más, porque tu mamá no es ninguna tonta. Tu mamá no es ninguna tonta. Tu mamá es una mujer trabajadora, una mujer que ha venido aquí a apoyarte. Entonces, empieza a decir la verdad. ¿Quién es el papá? Acá está. ¿Quién es el papá? Dime de una vez, yo confío en ti. Mira hasta dónde hemos llegado. ¿Quién es el papá de... ¿Quién es el papá de...? ¿Quién es el papá de...? Mira, ¿hasta dónde hemos llegado, Angie? Dímelo, ¿quién es el papá de...? ¡Dime! Angie, por favor, dime. No sé. ¿Cómo no vas a saber, Angie? Dime, papá de la... ¿Quién es? ¿Qué daño le hemos hecho a Brian? Dime, ¿quién es el papá de...? ¿Quién va a quedar mal? ¿No soy yo? Yo te vine a defender, ¿con qué? ¿Con qué garras te vine a defender? Y dime, ¿quién es el papá de...? ¡Dime! No sé quién es el papá, mami. Antes de estar con Brian, tienes que haber estado con alguien. ¿Con Entonces, estado, tienes que pensar quién es y tienes que recordar quién es porque tu hija necesita un papá. Eso quiero que entiendas. Tu hija tiene 3 años. Ella necesita un apellido, necesita todo. Ahora, ¿cómo quedo yo, Angie? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo, Angie? Dime. A ver, reina, dame un segundo. Siéntate, por favor. La verdad. Mírame un segundo, por favor. Angie. No lo sabes, Andrea. Que ingrese la paramédico, por favor. Dime quién es, Andrea. Esta es una conversación que tú tienes que tener con tu hija. En este momento no vamos a lograr nada. Vas a hablar con ella en privado y lo que quiero que sepas, Reina, es que estamos aquí para ayudar a tu nieta. Entonces necesitamos saber el apellido, que ella diga después quién es, para poder ayudarla, porque si no sabemos el nombre no vamos a poder ir sí. a él y pedirle que reconozca a tu nieta. ¿Está bien? Sí, Andrea. Pero siempre la verdad, ¿no? Sí. Es lo que estamos buscando. Entonces después conversas con ella aparte, porque sí creo que es un momento bastante, bastante complicado. A ver. Brian. Brian. Mírame un ratito. Tú has querido venir aquí por una verdad, ¿cierto? Yo sé que es triste y sé que es doloroso. Pero es importante que la sepas. Y seguramente algo sentías tú en tu corazón que te estaba diciendo, ven al programa, ¿cierto? Pues quiero que me entiendas algo. Mírame un segundo. Mírame, por favor. Necesito que estés tranquilo, ¿ya? Necesito que estés tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Bueno, estas son situaciones que están pasando aquí en el programa y de verdad que hay cosas que uno no puede manejar porque son emociones completamente genuinas. Esto es una historia de la vida real. Esto es lo que está pasando. Por un lado se va Reina indignada y uno le entiende como madre. Por otro lado está Angie desvanecida con la paramédico tratando de ayudarla. No puedo.
quédame un segundo. A ver. No, uno tiene que moverse de un lado para el otro. Venga, ya. Venga, por favor. ¿Cómo quedo yo? No. Pero es tu hija. A ver, escúchame, es tu hija. Es tu hija. En este momento igual te necesita. Igual, mírame un ratito. Igual te necesita. Lo que tú has hecho ha estado bien. Has venido, la has apoyado como una buena mamá. Y en este momento también es importante que estés con ella. Que hables con ella después. Después todo va a ser más calmado. Vas a conversar con ella aparte. Le vas a pedir como la mamá fuerte que tú eres, porque eres una mamá fuerte, has trabajado siempre por tus hijos. No te olvides de eso. Tú necesitas estar bien. Y tu nieta te necesita. Vas a conversar con ella y le vas a decir, dime la verdad, aquí estamos nosotros para apoyarte, para ayudarte y para que tu hija tenga el apellido que le corresponde. Pero en este momento no vas a poder ayudarla si estás así. Solamente pedí disculpa. Ya. A Brian. Eso está bien. Y eso demuestra que eres una mujer buena y justa. Está bien que te acerques, porque Brian ahí está solo en este momento. Sí. ¿Tú quieres ir con Brian? Sí. Vamos. Bien. Sí. Sí, sí, sí. Yo pensaba que vivía en la tierra. Perdóname, Brian. Perdóname, hijo. Perdóname. ¿Sí? Perdón. Perdón, amigo. Pero eso va a tener que aclararse todo. ¿Lo hizo? Un abrazo. Perdóname. Deseo darte otra noticia, de verdad. Lo juro, Brian. Pero, más que a uno le duela, siempre es importante saber la verdad, ¿no? Sí. Qué importante es que las personas sean justas, ¿no? Qué importante. Hay algo que va a pasar en este momento. Y en este momento Brian está solo. Como les dije, no conoce a su papá. Nunca lo conoció. Sí. Y hoy, después de 19 años, Brian conoce a su padre, a Jefferson. Miren qué importante este momento. Nunca imaginó que su papá iba a estar aquí. Bueno, buen muchacho, bueno. No te decaigas. No te decaigas, hijo. No vives así. No vives injusto. Siempre te digo ser fuerte. Siempre te digo eso. Realmente conmovedor, ¿no? 19 años, Brian no tenía idea de que su papá iba a venir el día de hoy a conocerlo. Porque es el momento en el que más lo necesitaba. Es lo que está pasando. Lo que ustedes están viendo el día de hoy es algo realmente conmovedor, es un reencuentro real. 19 años, Brian no conocía a su papá. Su papá ha venido desde Loreto. Brian no tenía idea que esto iba a pasar hoy. Y lo que hemos querido darle es un momento bonito, un momento de amor, un momento entre... ¿Cómo estás? Jefferson, hola. Gracias por estar aquí. Gracias por haber aceptado venir. Creo que nunca es tarde para volver a comenzar, ¿no? Sí. Tu hijo te necesita en este momento.
Lo estoy viendo. Nunca imaginamos que el resultado iba a ser negativo. Y de verdad está destrozado. Tanto a él me dolió atrás. ¿Quieres decirle algo a tu hijo? Sí. Dile lo que te nazca del corazón. En primer lugar, pedirle perdón por los muchos tiempos que no estuve a su lado. A él díselo. Está ahí a tu lado. Brian, a veces las consecuencias, uno no sabe de la vida cómo pasan, así como lo que estás viviendo ahorita. Solamente pido perdón a eso. Y sé fuerte. Sé fuerte en la vida. Hay que ser campeón en todo momento. ¿Ibas a sentarlo ahí? Sí. Sí. Quiero sentar. Ayúdame a sentarlo. Cuidado con. Se siente ahí, al lado. Exacto. Ahí, siéntate al lado de tu hijo. Y Jefferson, yo creo que este Brian. Brian, mírame un ratito. A veces la vida te quita algo, pero también te entrega otra cosa. Yo creo que esta oportunidad que te está dando la vida y además el hecho de que tu papá haya querido venir, quizás es una oportunidad bonita para que tú puedas recomenzar una relación. Yo sé que tú eres un hombre maravilloso. Yo iba a decir un chico, porque para mí eres muy joven todavía, tienes 19 años. Es la edad casi de mi hijo. Por eso te veo como mamá en este momento. Mírame un ratito. Mírame un minuto. Tienes un corazón hermoso. Y lo que tú transmites en este momento es mucha nobleza. Date esta oportunidad linda, mira, con tu papá que ha venido desde Loreto. Era una sorpresa que queríamos darte. Para demostrarte que nunca es tarde para volver a comenzar. Y que la vida también te puede dar momentos lindos, pero todo va a depender de que tú le abras los brazos y digas, bueno, papá, aquí está. Uno nunca sabe qué es lo que puede haber pasado en el camino. Yo sé que tu padrastro para ti fue la imagen de padre, pero si él ha venido, quizá también es por algo. Escucha lo que tiene que decirte. Jefferson, dile lo que tú quieras a tu hijo. Sí, lo quise mucho. No, dile a él, a él. Lo tienes ahí, ahí, abrázalo a tu hijo. No calles, hijo. Levanta la cabeza como buen mocho. Tu papá siempre ha sido luchador. Nunca me ha agachado. Siempre he luchado por salir adelante. Y así lo vamos a hacer. Esto va a pasar. Siempre estuve pensando en ti. Las circunstancias fueron diferentes. Quizás pues no estuve a tu lado. Nunca te pido que no te desmayes, sale adelante. Ahora ya estamos juntos, vamos a ver qué se puede hacer ahora. ¿Ya? Fuerza, muchacho. Sé campeón con tu papá. Lo hermoso del programa, y se los quiero decir, es que nos permiten las personas que vienen aquí que podamos mostrar estos momentos lindos. Esta es la vida, la reconciliación, el perdón. Esto es lo que queremos mostrarles a ustedes. Que ingrese el doctor Miguel Alegre, por favor. Esto es lo bueno y lo malo de la vida. Pero así es. No, doctor Miguel Alegre, lo bueno y lo malo. Así es. Al mismo tiempo, las alegrías y las tristezas. Eso es la vida. Así es, Andrea. El caso de dos jovencitos que tienen que aprender a vivir y de esta forma tan dura, ¿no? Uh-huh. La vida no es fácil. No agaches la cabeza. Aquí hay una. Acá lo que tenemos que resolver es algo, doctor Miguel Alegre. Lamentablemente, la hija de Angie no es hija de Brian. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer ahora? Así es, Andrea. Tenemos una prueba de ADN. Es un resultado científico donde indica, pues, que Brian no es el padre biológico. Esto quiere decir que Brian ha reconocido al menor en un error, uh-huh, de una manera equivocada, pensando. Y probablemente Angie también no haya sabido en ese momento. Entonces, lo que se le recomienda a Angie es que, si así de manera pública no lo ha deseado decir, de manera interna, que nos indique quién es el padre biológico, porque acá lo que importa es la identidad de la niña. Exactamente. La niña debe saber exactamente quién es su padre biológico. Es entendible todos los errores que se haya cometido por la propia juventud de ellos, pero
aquí no debe estas consecuencias perjudicar a una menor, y aquí lo más importante es la identidad de la niña, para que también a su vez pues no se le haga responsable a Brian de una hija que no le corresponde. Decir que no sabes quién es el papá no es creíble. ¿Tú sabes quién es el papá de tu hija? Mira, yo te voy a pedir algo, Angie, y hazlo por tu mamá y por tu hija sobre todo. Conversa en privado con tu mamá y ahí a tu madre dile, ¿sabes qué, mamá? No es él, es tal persona. Cuando tengas el nombre, te comunicas con nosotros y te ayudamos a través del doctor Miguel Alegre, pero lo importante, y es lo que tienes que entender, es que no hay nada más importante que la identidad de tu hija. Es una identidad que tú no se la puedes arrebatar, porque el papá no es Brian. Por ende, Brian en este momento se va a desvincular legalmente de tu hija a través del doctor Miguel Alegre. Pero tu hija necesita un papá que la firme. ¿Entiendes? Entonces, conversa, reina, y aquí estamos para ayudarte. Ahora sí nos tenemos que despedir, vamos a levantarnos todos. Gracias por haber estado aquí, Angie. Gracias, reina, ven. Gracias por haber venido. Eres una buena mamá, nunca te olvides de eso. Eres una buena mamá. Y justa sobre todo. Pocas personas son justas en la vida.